Doña Anastasia Hernández es la matrona de 71 años en el sector Los Navarrete de Quebrada Honda. Sus laboriosas manos de origen indígena han parido tantos sombreros que ya están llegando a sus límites. Debido a su casi ceguera y al inclemente paso de los años, dilata hasta 2 días en elaborarlos. Eso sí, su estilo único y calidad aún los preserva. ¿Le enseñó su mamá? Sí, ella me enseñó. ¿Y su papá sabía o no? También. Mis abuelas sabían. ¿Sus abuelos también sabían? Sí, mis abuelos vivían en Jucuapa. Eran de Jucuapa, entonces ahí está la mata, ahí está la raíz. De Jucuapa vivían mis abuelos. Mi abuelito se llama Teodoro Hernández. Le enseñó a mi mamá. Los Hernández. Cuando mi mamá se casó con mi papá, se llama Quintero, se vino para Quebrada Honda. ¿De Jucuapa? No, es mis abuelas. Y nosotros somos de las abuelas que murieron, sí. Ya que mi mamá se llama Rosario Hernández, entonces ella los enseñó todito. Las manos de doña Rosario están cansadas al igual que sus ojos. Junto a su marido Andrés Navarrete Aguilar, tejió una familia con varios hijos y nietos a los que ya heredaron sus conocimientos ancestrales, quienes no solamente elaboran sombreros, sino también fabrican excelentes escobas para barrer. Sí, mi mamá le enseñó a mi papá a tejer a nosotros. Oh, palma india. Este de palma. Una palma india. Sí, esta es la palma. Mira, ya está seca de rajar. Sí. Con imágenes de Eric Dávila les informó Katy Tatiana Mendoza.